Bienvenidos a su canal NEDA en ginecología y obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia. Y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. El día de hoy es un día muy especial. Un día en el cual... Quiero hacerles un anuncio importante, un anuncio importante en salud, un anuncio que hizo la Organización Mundial de la Salud hace poco, o lo ratificó hace poco, que tiene que ver con la vacuna contra el virus del papiloma humano. Todos ustedes muy bien saben, tenemos videos al respecto, la asociación que existe entre el virus del papiloma humano y el cáncer de cuello uterino. Por supuesto también otro tipo de cáncer como el cáncer anorectal, cáncer de pene, cáncer orofaringio. Pero en lo que nos compete a nosotros lo que es la parte de ginecología, el cáncer de cuello uterino como una causa importante de problemas de salud en pacientes relativamente jóvenes, un grupo de edades todavía inclusive muchas de ellas en edad reproductiva que nos afecta significativamente su salud y con una alta probabilidad de muerte, sobre todo en nuestros países donde el tratamiento para este tipo de cáncer es bastante limitado en función del acceso que tienen las mujeres con esta lamentable enfermedad al tratamiento. Por lo que este anuncio que les voy a decir es de suma importancia. La Organización Mundial de la Salud eh, creó un grupo de expertos, que son expertos independientes, eh, en, en vacunación, llamados grupos SAGE o Grupo SAGE, S -A -G -E. ellos hicieron un estudio que, eh, entre el 4 y el 7 de abril del año 2022. En este estudio analizaron todo lo que es lo, el tiempo transcurrido de, desde que se inició la vacunación contra el virus del BPH y no solamente en función a, a, a la vacunación en sí, sino a la respuesta inmunológica de estas pacientes que se le colocaban las vacunas. Ellos vieron con bastante preocupación que a partir del año 2021 la cobertura de, de vacunación se redujo hasta en un 25% en el grupo de edades comprendidos entre 9 y 14 años, que es el principal grupo de edades que la OMS quiere cubrir. Para poder impactar de manera positiva en reducir la mortalidad y la aparición, pues en sí, del cáncer de cuello uterino hacia el año 2030, hasta en un 85%. Esta es su meta. Entonces, estas personas que estaban reunidas vieron esto y buscaron, bueno, qué fue lo que pasó aquí, por qué se redujo. Y en la mayoría de los casos, el acceso a la vacuna era un factor preponderante. Entonces analizaron la situación y ellos evidenciaron que aquellos individuos que se colocaron una sola vacuna tuvieron una respuesta bastante eficaz contra el virus del papiloma humano. Principalmente en el grupo de edad comprendido entre los 9 y los 20 años. Por supuesto, colocaron una sola dosis porque después no tuvieron acceso a la otra, pero este grupo de edades con esta sola dosis mostró una respuesta realmente eficaz. Y a partir de los 21 años, la colocación de dos dosis fue igualmente efectiva, es decir, que ellos en función de esto concluyeron que el esquema de vacunación podría modificarse. Y que una sola dosis entre el grupo de edades comprendido entre 9 y 14 años, una sola dosis en edades comprendidas entre 15 y 20 años eran realmente efectivas para la prevención del cáncer de cuello uterino y el resto de los cánceres ya mencionados. Y que a partir de los 21 años, el, la, la colocación de dos dosis con un intervalo de 6 meses también era realmente eficaz. Por lo que recomendaron a la OMS que se podía emplear una sola dosis y dos dosis respectivamente. Por supuesto, la Organización Mundial de la Salud analizó la situación, lo que es la cobertura, todas estas cosas, y el, el 20 de diciembre del año 2022 sacaron un primer comunicado donde expresaban lo que se hizo en el estudio y la posibilidad de que una, un, una sola dosis de la vacuna en estos grupos de edades era igualmente efectiva. Luego sacaron un comunicado ratificando esto y ya hicieron el, lo que es la, la comunicación precisa de la indicación formal que en el grupo de edades comprendidos entre 9 y 14 años se puede administrar una sola dosis. Que en el grupo entre 15 y 20 años se puede administrar una sola dosis y que en el grupo de edades de 21 años o más se pueden administrar dos dosis con un intervalo de 6 meses. La OMS no, no excluye el esquema anterior. Recuerden que el esquema anterior nos refería que en, en los niños entre niños y niñas entre 9 y 14 años se debía administrar dos dosis que a partir de los 15 años y en grupos vulnerables desde el punto de vista inmunológico, como pacientes inmunocomprometidos, con VIH, etc., se debían administrar también tres dosis. Ellos no excluyen esto, es decir, el esquema se puede seguir administrando igual, pero ¿qué pasa? Que en países como Venezuela y como el, como el resto de países latinoamericanos, o muchos de los países latinoamericanos, la vacuna del BPH no forma parte del esquema nacional de vacunación, por lo que el acceso a la vacuna para, la, para los individuos, para las personas, es muchas veces costoso. Por lo que saber que una sola dosis es suficiente, esto nos permitiría reducir los costos de manera significativa y poder ampliar la cobertura. Esto es muy importante, es importantísimo desde el punto de vista de la salud de nuestras mujeres, de, de nuestros niños, niñas adolescentes y para la reducción de el riesgo de cáncer de cuello uterino de manera significativa en nuestros países. Por supuesto que nuestro ruego, nuestro clamor es que la vacuna del VPH forme parte del esquema nacional de vacunación, principalmente en ese grupo entre 9 y 14 años. Eso sería lo ideal. Pero mientras no sea así, el hecho de saber que con una sola dosis administrada usted, señora, a su niña, a su niño, va a ser igualmente efectiva para la reducción del riesgo de cáncer de cuello uterino cuando su hija tenga, ya se encuentre en edad reproductiva, tenga 30, 35 años, la probabilidad de que vaya a tener cáncer de cuello va a ser muchísimo más baja que si no se colocara la vacuna. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Recuerden que el virus del papiloma humano es el responsable del 95% del cáncer de cuello uterino, cáncer anorectal, cáncer orofaringio y de pene. Es muy importante los esfuerzos que se están realizando para reducir, reducir la, el, el riesgo de tener cáncer en nuestros países. La, el tener acceso a los tratamientos es bastante complicado, a pesar de que el cáncer de cuello uterino responde bien con una alta tasa de curación a la radioterapia, a, las, a, a los tratamientos que se les coloca a las pacientes. Eh, es realmente difícil en nuestros países que estas pacientes tengan el acceso al tratamiento. Por lo que la prevención es fundamental para reducir el riesgo de cáncer, por supuesto, salvar vidas, que es nuestro objetivo. Insisto, nuestro clamor de que la vacuna forme parte del esquema nacional, todo lo, hacemos la petición por este medio, quien lo pueda escuchar, donde podamos llegar, que se logre que esta vacuna pueda formar parte del esquema nacional de vacunación. Pero mientras no sea así, podemos, de manera eficiente, ya confirmado por la Organización Mundial de la Salud, inclusive... El comunicado se lo vamos a dejar por acá para, para que lo puedan ver y por lo menos tener el, el, la evidencia de que esto fue así, de que fue un comunicado real y que podemos tomar este tipo de medidas para poder reducir el riesgo de cáncer de cuello uterino y a la final poder salvar vidas. En verdad, yo voy a dejar este video hasta aquí. Tómenlo mucho en cuenta, un video de suma importancia. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una. Próxima oportunidad. Hasta pronto.